Pues pensàvem que el variar l'horari no podria complir la carpa i un any més la vam tornar a complir. Abans que res, m'agradaria fer un minut de silenci i honor a Alberto Rangel, ganader de Quatretonda que ens va deixar aquesta setmana. Descansa en pau. Bueno, tot un anys, inicia l'acte un amic, president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, però sobretot, que diria abans, un gran amic. Sabeu que la festa dels bous, sabeu que la festa dels toros, aquí a Catalunya, pues no passa pels seus millors moments. Gràcies a gent com ell i com tota l'agrupació de penyes que estan lluitant, que estan lluitant perquè tot això pues, no vagi a més, que estigui com està, que molt siguin respecte a la nostra festa, cultura, a la nostra llibertat, perquè si demanem llibertat, també volem llibertat per a nosaltres. Crec que avui se mereix un fort aplaudiment al nostre presentador, Santi Albol, al viol, bé, bon dia, gràcies Simó. Bueno, benvinguts a tots. Un any més a la Gala Taurina organitzada per la Penya Taurina per Estos Bous, conjuntament amb la Comissió de Bous de Santa Bàrbara. Dintre del marc d'esta 27a edició de la Fira de l'Olino Vell del Cíclics i del Comerç. Una de les novetats més destacades i les que feia referència és el canvi d'horari. No? En aquest cas, sempre ens trobàvem per la tarda i ara ens trobem a migdia aquí a la carpa central de la Fira. Donem la benvinguda, per tant, a l'alcalde de Santa Bàrbara, a regidors de l'Ajuntament, a membres de la Penya Taurina, membres de la Comissió de Bous, ramaders, aficionats, amics i amigues, benvinguts a aquesta nova edició de la Gala Taurina de Santa Bàrbara i a partir d'ara i durant els propers minuts disfrutarem i parlarem del que més ens agrada a tots, que són o que és la Festa dels Bous. Per tant, sense més preàmbuls, donem inici a la 14a edició de la Gala Taurina de Santa Bàrbara, però abans de res posarem un vídeo de presentació on els amics del Cabra responen a una pregunta. Qui és el Cabra? Sona. Javi, enhorabuena a todos por las que te hacen, que te mereces por tu trayectoria que has tenido en el mundo de las vacas y que nada, que me alegro mucho de haber podido toquear alguna tarde contigo y que te aprecio un montón. Un abrazo, amigo. Bueno, Javi, nada, desearte un feliz día, que disfrutes de este homenaje que te lo mereces por la gran persona que eres y que tengo muchísimas ganas de verte, cabrón, que no te acuerdas de los maños. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Ahora quería decirte que muchas gracias por estar tomando la palabra en mi pueblo, que es Antonio Nájeres, y que gracias a ti me lo he pasado muy bien. Gracias. Para nosotros, Javi, es una persona que está sobre todo por su carácter, por el gran corazón que tiene con todo el mundo, dispuesto a ayudar a todos y a colaborar en todo sin nada a cambio. Vamos, una persona de 10, aunque nos haga rabiar. Y cuando toreaba en cada actuación daba todo de sí, haciendo vibrar a todo el público. Es un tío que siempre pasa la verdad por delante. Un abrazo de los tres. Te queremos. Pues Javi Cabra para mí ha sido un punto de referencia, la verdad, en el mundo taurino. Yo me llevo muy bien con él, me lo estimo mucho. La verdad es que es un tío bien. He aprendido mucho con él los toros. No tengo palabras más para él, siempre me ha ayudado, siempre en todo, he aprendido mucho en el mundo de él y en lo personal es mi tío bien, lo que decía, no le importa vaca, toro, nada,
Era un tío que se dejaba el alma siempre, le salía los toros, afición no le falta. Yo qué sé, es que no tengo ni una palabra más, la verdad. Es un tío que para mí es como mi hermano, la verdad. He tenido la suerte de torear con él muchos años, y he disfrutado mucho con él. Y nada, le mando un saludo. Hola Javi, bueno, permíteme primero darle las gracias a Laura por haber pensado en mí para hacerte un vídeo. Me hace muchísima ilusión formar parte de todo esto. Enhorabuena Javi, enhorabuena por el teatro torero que has sido y sobre todo yo más que por torero, con lo que me quedo y con lo que me puedo quedar, es por cómo eres como persona. Por cómo eres como amigo, por cómo eres como padre, como marido y como todo. Eres un 10 de tío, así que me alegro muchísimo, no puedo estar más feliz. Y espero que lo disfrutes de verdad y que pronto podamos vernos, ¿vale? Te envío un abrazo muy grande a ti, a Laura, a José, a Javi, a toda tu familia. Disfrútalo mucho y os quiero. Tengo muchas ganas de veros. Buenas Javi, ¿qué tal? Mira, voy a ponerme un poco melancólico, aprovechando esta buena iniciativa que han tenido algunos amigos tuyos. Y nada, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Después de que somos amigos desde pequeños, compartiendo alegrías, tristezas, compartiendo una afición muy bonita como son los toros, y tengo por aquí unas cuantas fotos, me he puesto a verlas ya de paso. Tengo muchas. Seguro que tú te acuerdas de todas. Pero bueno, no voy a ponerme pesado enseñándote fotos, porque no acabaríamos nunca. Han sido muchos años. Y nada, aunque vivamos ahora en diferentes sitios y todo, tú ya sabes que eso es la vida y que nos queremos igual. Un beso muy grande. Bueno, Javi Cabra, pues es un amigo nuestro del pueblo de toda la vida, pero sobre todo es amigo por esta bonita afición que es el toro. Javier es amigo nuestro, pero bueno, desde antes de que salieran los toros, pero legal. Antes de que salieran los toros, legalmente, claro. Sí, yo puedo dar fe que íbamos por ahí, por los pueblos, por la moto, y eso los pueblos de aquí cerca, porque claro, aquí no podía salir. Aquí sí lo tengo de casa. Yo me acuerdo el primer día que salió con 16 años en San Isidro, y cuando emocionado, ¡ay, puedo salir y tal! Revolcar una vaca del aire, mi amigo, creo que era. Sí, y nos han hecho para hacer también. Una vez nos acordamos los dos de la Pascua de Honda con tres palmos de barro. ¿A ti te parece, cabrón? Pues nada, Javi. Sobre todo, aparte de los toros, eres amigo y serás también compasivo. Sí. Luego también ha sido un poco vaca de un tío para los humanos. Se calentaba la vaca, se calentaba. Bueno, pues Javi, qué decirte, te conozco desde hace muchos años, eres una bellísima persona. Desde que yo era un chiquillo te conozco moviendo vacas en todos los pueblos y a mí se me ha caído la voz viéndote. Y he tenido la suerte y el placer de conocerte más a poco, gracias a todos. Y hasta ahora, pues mira, espero que sigas con muchísimos años más. Te mereces lo mejor del mundo porque eres un padrazo y vamos, con personas como tú, vamos, atiende el mismo. Así que espero seguir compartiendo muchos años más contigo, te deseo lo mejor del mundo y pues muchísimos años más. Un abrazo muy grande, David, y gracias por todo. Muy buenas, chicos. Pues aquí el tío Chimo va allá para hacer estos medios. Y yo no le voy a decir, porque esto no es lo mismo. Ya tú sabes.
que amigos del tiempo. Con los dedos de una mano lo puedes contar. Y antes sobre el mundo. Por lo tú estás en el llamado. Que te mereces este homenaje, no es más que nadie. Que he disfrutado mucho de las platas, fuera más aún. Porque me ha hecho parecer cabrón. Y que un abrazo y que te pierda. Venga, Pablo, en este día de tan organizado, porque encantado. Bueno, pues el cabra ha sido pues un gran de los animales. La verdad, hoy en día hace mucha falta. El cabra disfrutaba mucho trabajando los animales, hacía disfrutar a la gente, era un tío que no miraba esta vaca de tal, esta vaca de tal cual, se metía con ellas como si fueran todas iguales, y nada. Daba gusto ver los modelos animales y hacía mucho disfrutar a la gente, la verdad. Estos últimos años pues se ha hecho mucho de menos por las plazas. Yo, pues las veces los tantos que he podido estar por ahí con algún pueblo con él, pues he disfrutado mucho a su lado, la verdad. Y nada, pues desde aquí le mando un fuerte abrazo a él y a toda su familia y que lo que le van a hacer en Tarragona, pues que lo tiene más que merecido, la verdad. Pero una sorpresa muy grande para él. Venga, un abrazo, cabra. Pues para mí el cabra, unas mil de personas, podías contar con él para lo que quisieses y a mi gusto, uno de los mejores recortadores que ha habido. Y siempre haciendo respetar al animal. Un saludo, cabra. Hola, mira, yo soy cabra. El cabra lo vi desde pequeño y también el pueblo de mi abuelo. Ha sido un grande en las vacas, siempre ha dado muchas fiestas, ha dado muchos espectáculos. Y vamos, desde pequeñito lo conozco y a día de hoy, para mí, vamos, es un grande. Siempre está para lo que haga falta. Sé que mi casa es la suya y siempre es la mía. Y si ya más o menos por las vacas se le daba bien, ha dado a los caballos y desde lo mismo, por el mismo nombre. A la respuesta de quién es el cabra, os digo que el cabra es un tío que no le importaba ningún hierro. No, un tío que tenía muchísima afición, un tío de verdad, que iba con todo, no le importaba lo material, mi humilde opinión, y de esos, pocos hay, poquita. Y por eso, mi admiración la va a tener siempre. Y como persona es un tío de 10. Es mi visto cabrita. Chao. Hola, Javi. Bueno, pues me alegra un montón que te hayan hecho un homenaje. Porque nadie más que tú se lo merece, porque para mí eres de los mejores movedores de vacas y recortador que he conocido. Y como persona, pues qué decirte, que eres más que un amigo para mí y para los míos, y que me siento súper afortunado de haber compartido tantos momentos contigo dentro de los toros, y ahora me siento también igual de afortunado de saber que podemos compartir más momentos aunque sea fuera de los toros. Así es que, lo dicho, disfruta mucho de tu día. A mí, Cabra ha sido una persona que he visto rodar los animales aquí en el pueblo de Alba desde que yo era mi primo. Tengo un pueblo de trabajo y me estaba en la vaca aquí en Alba. Y además, ha sido una forma de andar con los animales, de estar, fortaleza, un poco de Dios con los animales, a la vez diciéndolos. Y gracias a él tengo una gran afición grandísima de ganar un toro. Además, éramos chiquillos aquí en el pueblo y nos quedábamos casi por cuando a todos a ver quién era el cabra. Nada, de aquí mandarle un gran saludo a mi amigo Cabra y recordarle que ahora que vaya a los toros siempre quede que el número uno no tenga vaca de la vida. Pues un crack. Un crack como persona, como recortador, como movedor, como queréis llamarlo. Javi, yo lo conocí desde anterior a la CB y desde el minuto uno que saltó a la plaza para la salida. Lo que él sabía hacer, él o iba al animal o iba a ir a por el animal. Pero el Javi, el cabra, siempre tenía que hacer espectáculos.
Aquí en Benacebet dejó huella, ¿eh? Todos los niños quieren hacerse fotos con él. El chaval tiene una paciencia, o sea, Javi tiene una paciencia con los niños descomunal. Para mi hijo es un ídolo y sigue siendo la de hoy. Y como persona, pues descomunal. Pues, tiene una familia ahí, ¿eh? Como él se merece. Y nada, un chaval que da gusto verlo siempre que quedas con él, porque es que es un trozo. Venga, Javi, disfruta de tu homenaje, capitán. ¡Dos! ¡Tú también, Nacho! ¡Muy bien! Para mí, Javi es, pues, el mejor. No creo que haya nadie que pueda tener queja de él. En todos los pueblos lo quiere mucho. A día de hoy puedo decir que estoy tranquila y aburrida cuando voy a las vacas a partes iguales. Pero bueno, para mí Javi pues es mucho más. Javi es pues el hombre de mi vida. Y juntos hemos formado una familia pues maravillosa. Y estoy muy orgullosa de esto y bueno, y de él, de que pasan los años y lo siguen queriendo pues como... Y si siguen acordando de él, pues como el primer día. Así que no tengo nada más que decir. Javi, te quiero mucho. Hola, José, di adiós. Adiós. Y manda un beso. Vamos a torear. Un fuerte aplauso. ¿Estás orgulloso? La verdad que sí, mucho. La gente habla muy bien de ti. ¿Por qué será? No lo sé. Me habré portado bien con todos. Siempre que hago una entrevista pregunto lo mismo. ¿Quién es Javier Escalera Giner? Bueno, pues ya me han explicado el vídeo. ¿Por qué el cabra? El cabra, pues viene de hace muchos años, de afición a los toros. Ya toma mucha afición y todos los niños llevan con de vaca y de toro y llevan con una cabra. De ahí lo del cabra. ¿Tus hijos serán cabras también o no? Yo creo que sí. A nosotros, bueno, a todo el mundo que estamos aquí, siempre nos nace la función de los nietos, de los abuelos, de los familiares, de los amigos. ¿A ti cómo te nace esta afición? A mí la afición me nace de mi pueblo, de Yatoba. Yo desde pequeño vivía en Valencia, pero los veranos y todas las vacaciones pasaba en Yatoba. Y la afición me viene de Yatoba. Mis padres me llevaban a los toros, pero no han sido grandes aficionados ni relacionados al mundo del toro. Pero mira, desde pequeñito. En la guardería en Valencia, cuando acababa el verano, todos jugábamos a toros. Por muchos sitios. ¿Qué significó para ti torear aquí en nuestra plaza de Santa Bárbara? Pues con el paso de los tiempos te das cuenta y ha significado mucho. Ha sido una de las mejores plazas donde he estado, mejores pueblos y donde mejor me han tratado. La cabra le gusta poco hablar, me dijo 5 preguntas, le haremos alguna más, pero tenía que rápido para ponerlo en muchos compromisos. ¿Qué recuerdos no te se pueden olvidar de alguna tarde de aquí? Yo me acuerdo de algunos recuerdos, pero bueno, si lo quieres decir tú. Tengo ahora mismo 2 en mente. A ti saltándote una vaca de nueve, que le eche las manos a la cabeza. Y bueno, se lo lleva. Y luego la margarita, cuando se me pegó al culo, que no sé cómo me libré. ¿Y de las noches? Pocas noches salimos de fiesta, ¿no? Pocas. Y una que salí casi me salía. Con la margarita. Normalmente los comedores siempre vais acompañados, ¿no? Siempre vais 2, 3. ¿Con quién te has sentido más cómodo? ¿Cómodo en la plaza toreando? Sí. Con Isaac, que es con el que más tardes he pasado. Y aquí todos los años hemos venido los dos. Hemos pasado buenas tardes.
Hay muchas plazas en el territorio español, ¿no? Y vamos a diferenciar un poco por comunidades, la comunidad de Valencia, Zaragoza, Cataluña. ¿Cómo diferenciarías un poquito las tardes de unos sitios y de otros? La verdad que entre Valencia y la zona de Cataluña diferencian en muchas, para mí. Las plazas, que a mí son de más de madera, de carros, pero la modalidad es muy parecida. En Zaragoza sí que es diferente, es más serio, son plazas de tablas todos, solo salimos los recortadores, los animales están menos tiempo, es diferente. ¿Echas de menos salir a las vacas? Sí, eso lo echas siempre. Si te echamos aquí una novilla que sea cómoda, ¿vendrías a moverla o no? Yo sí. ¿Y Laura, cómo lo ves? Ay. Ya terminamos, casi casi. Tu familia, sobre todo, Laura, ¿qué te decía antes de salir a jugarte la vida delante de los animales? Pues lo ha pasado muy mal, ha aguantado y pues nada, pues me impresionaba bastante, me impresionaba bastante. Bueno, es mentira, dice. Es mentira. Antes de las preguntas rápidas y antes de terminar, me gustaría dar las gracias a Nacho, que está aquí, a Laura, por facilitarnos también el tema de los vídeos. Y deciros dos cosas. La primera, creo que podemos estar muy orgullosos de hacer un acto como este, una vez más, con toda la sala llena. Que el tiempo nos acompaña, que ha tocado, que nos acompaña ese tiempo. Y que no sabremos si el año que viene podremos hacer un acto como este, en este contexto. Y la otra cosa que te tengo que agradecer, de todo Santa Bárbara, la peña, la comisión, el ayuntamiento, mi familia y yo, es que estés hoy aquí con nosotros. Vamos a las preguntas rápidas. Tienes que ser hiper mega rápido, si te quedes sin partidos de tarde, ¿eh? ¿Una vaca con la que disfrutabas? La Margarita. ¿Una vaca que te daba pánico? La Estrellita. ¿Las tres mejores vacas que hayas visto? No toreado, ¿eh? Que hayas visto. ¿Visto? La pequeña. Y dos más. Y dos más. La pequeña y... Ahora mismo Marte estoy en la mesa. Dale, un toro que te daba miedo. El ratón. ¿El mejor toro? Listo. Dos ganaderías. Vicente de Gabén y Fernando Machado. ¿El mejor movedor de todos los tiempos? Para mí solo hay uno, el Chiti. ¿Qué le dirías a un niño o una niña que quiere ser movedor? Pues que... hay que tener mucha afición y que es una afición muy, muy bonita, pero muy, muy complicada, peligrosa. ¿Un color? El blaugrana, siempre. ¿Una comida? Paella. ¿Tres plazas? Santa Bárbara, Yato y Ajedre. ¿Dos animales? Pues al toro, listo. No, dos animales. Ah, vale, vale. Caballos. El toro y el caballo, sin ninguna duda. ¿Yato va? Yato va es mi pueblo, que te voy a contar. Pues todo, Yato va es todo. ¿La fiesta de los toros? Igual, la fiesta de los toros siempre ha sido desde pequeñito todo para mí. Y a día de hoy, igual. Pese a que no voy. Y ahora estoy empezando a ir por esto. Santa Bárbara. Mi casa. Con todos ustedes, Javier Escalera, nos vamos. Gracias.
Voy a leer yo la plana que está en catalán y vamos a poner el compromiso. Claro que la lea. De la afición de Gous y de la misma comunidad de nuestros gols en Calabria, con el Javier España de Giné, per tots, que els anys que nos gaudir el seu treball a la nostra plaça i també a la vella. El nostre poble sempre t'estarà agraït. Santa Bàrbara, 25 de novembre de 2023. Bé, doncs, per acabar el que és la 14a edició de la Gala Taurina de Santa Bàrbara, anem a fer l'entrega dels premis des de l'última setmana taurina d'aquí de Santa Bàrbara de les festes majors de juliol. I començarem l'entrega dels premis demanant la presència, primer que res, d'Ivan Codorniu i d'Ivan Vallès. I en primer lloc, farem entrega del premi a la millor vaca d'este 14è concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara. I en esta ocasió el premi és per a la vaca Colilla número 22 de la ramaderia de Fernando Machancoses. Bueno, la Colilla va ser una gran vaca. Va sortir a la reducció després, se va fer mal. La pregunta és, quan la tornarem a veure? Pues no, jo crec que l'any que ve podrà estar, però fins que no estigui a 100% recuperada, no té potència. Debutarà a Santa Bàrbara un altre cop, o no? Si està, sí. Perfecte, aquí l'esperem. Moltes gràcies, Fernando. Seguirem a l'entrega d'un detall. En aquest cas, demano la presència d'Agustí Espun i d'Ivan Vallès. I en aquest cas, el premi és per a la vaca Pajarraca, número 13 de la ramaderia La Paloma. Espera, jo me quedo tu. Bueno, sempre s'ha dit que a la casa de Paloma les vaqueres i pintes no acabaven d'agradar. No sé, si és veritat o què. Però la Pajarraca ha demostrat any tras any que és una grandíssima vaca. Aquí va fer molts bons detalls, aquest és un d'ells. Així que, bueno, a veure si mos pots explicar això una mica i després què va significar per a vosaltres també tornar aquí a Santa Bàrbara després de tant de temps. Bueno, com a les persones tenim manies, la ganadera de Paloma, la gent que representem ahir, el color de Pinto no m'ho agradava mai en la vida i s'han vingut vaques tot el Pinto. El que fa que avui dia, sobretot la vaca Pajarraca, no se va poder vendre ni llevar-la, però la bravura, casta i una altra venda en les places. I se té que quedar sí o sí perquè se ho mereix. Moltes gràcies. Seguirem l'entrega del premi al millor bou i demanem la presència de Quim i Marc Martí. Thank you.
Y en esta edición, la 14ª edición del concurso de ganaderías Vila de Santa Bárbara, el millor bou es per a bailador, bailaor, número 93 de la ganadería de Fernando Mansilla. Bueno, Fernando, ya estás preparado para hablar más de la televisión, ¿eh? Ya lo tenéis preparado. ¿Qué querés? ¿Nos liemos? Consultamos, ¿qué le diríais a los políticos del Parlamento de Cataluña que te volen traure lo que es la teva vida? Porque llevar los bous amodats, bous capllaçats, significa que se han de matar bous animales y, en definitiva, la vostra vida està lligada al bou brau. Què ens ho podries dir? Pues que realment és el mateix que demanem ells. Llibertat, que els deixem treballar i els deixem treballar. Ells volen llibertat de tot i no ha d'estar. Així de ser, que tinguéssim la llibertat de poder fer bous i sobretot fer bous quan volguéssim, no només quan mos diguin ells. Moltes gràcies, Fernando. Seguirem amb l'entrega d'un altre detall de la Setmana Taurina de Santa Bàrbara. Demanem la presència de Miquel i Joan Pos. I este nou detall és per a la vaca Abaniquera, número 819 de la ganadería Los Chatos. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Desayuno con Mar? Bueno, ¿qué? Bueno, digo que no desayuno, pero aparte. Bueno, Abaniquera hizo un detallazo, pero yo ayer te comenté que quería que me hablases de otra vaca. Una vaca que se llama Tormenta y que Rodrigo se la guardó para venir a Santa Bárbara y hizo... Bueno, ¿qué hiciste? Bueno, la vaca en el, al final de temporada del año pasado tuvo una lesión en un pie posterior. Se clavó un alambre en lo que es una de las pezuñas. Entonces, tuvo un tratamiento largo y costoso. Aparte, tampoco me había ocurrido nunca. O sea, saqué la novatada. Y por mediación de un amigo experto, entre comillas, dentro de sin estudios, en pies de animales, probamos una cosa que era ponerle como una herradura de los caballos, pero de goma, que se utiliza mucho en las vacas lecheras. Ahora, cuando están encuadrados, que parecen mucho. Y pues eso, estuvo todo el invierno, fue un tratamiento largo y lo único que hicimos era reservar para esta localidad pensando que iba a quedar en una situación buena. Y así estuvo. Debutaste en Santa Bárbara y no lo tenías claro. Lo primero es porque ten en cuenta que yo tengo un poco desde atrás y las vacas apostasteis por ellas, pero yo tampoco les había dado la oportunidad de ponerlas en una plaza un poco más grande. Pero bueno, fuimos con buena fe y al final pues salió más o menos, ¿no? Salió de maravilla. En 2024 nos vemos aquí. Muchas gracias. Seguirem la entrega del premi al millor bou embolat de la Setmana Taurina de Santa Bàrbara. Demano la presència de Josep Pla i Lluís Faera. I el millor bou embolat de la Setmana de Santa Bàrbara és per al bou Polvorillo, de la ramaderia de Fernando Machancoses. A ver, un representante de la ramaderia de Fernando Machancoses, Adrián. Dos, a los dos. Vale, a los dos, los dos. Nacho, mira. Mira, 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 mira
yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. Hola. ¿Cómo va a pasar el viaje para esperaros que tengo una pregunta más. Nacho, tira. Bueno, y la pregunta era para los dos, pero ¿cómo hacéis para aguantar a Fernando muchas cosas? Uy, eso es fácil. Fernando tiene un carácter especial, pero los que lo conocemos mucho tiempo, bueno. Hay veces que mi pueblo dice una cosa que es cierta, y a veces que la verdad ofende, pero ayuda. Entonces, cuando te va a poner la verdad por delante, es fácil de aguantar. ¿La aguantáis bien así, no? La aguantamos bien. Muchas gracias. Seguiremos con la entrega del premio a la mejor trayectoria a Santa Bárbara. Te mando la presencia de Norman y Joaquín Martín. Y en este caso, el premio de la mejor trayectoria a Santa Bárbara es para la vaca número 18, de nom Airosa, de la ganadería de Vicent Benavent. ¿2019? ¿2020? ¿Van tindre la pandèmia? ¿2021 vam estar portàtil? ¿2022 ho va tornar a fer? ¿2023 ho va tornar a fer en el gran rotllo que tenim aquí detrás i que sempre ens acompanya? Va aguantar bé, però un poc de rotllo. Porteu les imatges i que passen 3 anys no consecutius i que ho tornes a la vaca i penses aquesta és la que s'escapa, què penses? Què tinc que pensar? Pues que estic molt orgullós, no? Portar una vaca tants anys i que mantinga el nivell que m'està mantinguent aquesta vaca i en aquesta plaça tan important per a mi, pues la veritat que me sent pues, molt satisfet. 14 anys, Vicent Benavent, tenim aquí a Santa Bàrbara, en pluja, vent, fred i totes les calamitats. Moltíssimes gràcies i espero que no, ens tornem a veure. I per últim, anem a fer entrega del premi a la millor ramaderia de la setmana. El premi, demanem la presència de l'alcalde, Anton Lollés, i dels familiars de José María Gallé. Per a fer entrega al guanyador. Bé, en este cas, el guanyador del 14è concurs de ramaderies Villa de Santa Bàrbara, del premi José María Gallego, és per a la ramaderia de Fernando Machancoses. Pujo la futura recortadora de Santa Bàrbara. A veure si aguanta o no aguanta. Fernando, guanyador de Santa Bàrbara 2023. En quin corro te quedes? En el corro d'este any? O aquel corro de Relojera, Culebra, Guerrera, que també Duquesa, Carrera...
que també van guanyar, que també van guanyar aquí. Quin dels dos que és? Golondrina, Destran, Colina? Yo con la gran edad me quedé en los dos, pero me satisfecho en el de Juan. Porque venim de una transición, aquellas vacas estaban más consagradas, este venen de una transición de la pandemia, que han tenido que matar al món, eran vacas muy jóvenes, y yo creo que tenen un gran futuro. Es la satisfacción de decir, todos hem d'estar ahí. Fernando Machacós, esto es Rebaña Santa Bárbara. Este que ve, os tornem a veure, que moltes gràcies. Moltes gràcies. Abans de fer la novena de gràcia a càrrec de l'alcalde de Santa Bàrbara, en Tom Boller, sí que m'agradaria fer un recordatori abans d'acabar, perquè la Festa dels Bous està tant un atracte important, un atracte que es celebra a l'Aldea, on els companys de la penya El Calaixó han organitzat la segona xerrada taurina a partir de les 7 de la tarda al Casal de Joves. Un acte moderat per José Joaquín Diago de la Vall d'Uxó, i en el que participaran les ramaderies de Germán Vidal, Fernando Mansilla, Hilario Príncep, Hermanos Ospov i Fernando Machancoses. És també dir que tot suma, aquí és un acte important, però aquesta tarda se seguís parlant de bous, en aquest cas a la població de l'Aldea. I ara sí, per acabar l'acte, a tots vostès, l'alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Boller. No lo farem molt llarg perquè ja en aquestes hores passaré la una i ja entraran ganes de resseguir. Volia dir que m'ha agradat molt l'homenatge que t'han fet, Javi. La veritat és que ha de ser un orgull que tots els teus amics i companys tinguin tan bon concepte teu. Pots estar content i feliç i en esta família tan maja que tienes. Enhorabona. Jo voldria parlar una miqueta de, ja sabeu com està la situació, de la llei que estan impulsant al Parlament per a prohibir algunes modalitats, el bou cabiaçat, el bou regulat i els bous a la mar. Els pobles que tenim festes amb bous hem aprovat alguna moció, no Ximo, vam aprovar mocions, donant suport a la festa i demanant el que heu comentat aquí, que volem ser lliures per a triar les nostres aficions i fer el que vulguéssim i tenir la capacitat de decidir, però les mocions que s'aproven als ajuntaments no deixen de ser simbòliques i serveixen més que res per a mostrar la teva posició, però poca cosa més. Ara la batalla important està al Parlament de Catalunya. Allí, durant els pròxims mesos, una vegada més a tràmit, se debatrà. Me va arribar l'altre dia la llista de tots els compareixents, la gent que anirà allí a donar la seva opinió, i entre ells, vaig veure que estava jo, i ostres, no m'havien dit res, però se ve que han posat a tots els alcaldes, pràcticament de les Terres de l'Ebre, que tenen festes en bous, ramaders, penyes taurines, anirem molta gent a expressar el que nosaltres, com veiem les coses aquí, perquè em sembla que els que han de decidir aquesta llei, potser no saben ni del que estan parlant, segurament. També vindrà gent de l'altra posició, començant per la Pilar Rahola, la vostra amiga, la Aida Gascón. Cadascú explicarà el seu punt de vista. Jo ho tinc molt clar. Jo aniré i diré que jo el maltracte no el veig perquè aposto. I és el que explicaré. I això també m'he servit aquests dies que he estat pensant, perquè em va arribar una carta, que la tinc aquí impresa, una eurodiputada, del Parlament Europeu, que jo sàpiga, és la primera vegada que algun eurodiputat o eurodiputada se dirigís, en aquest cas, a l'alcalde de Santa Bàrbara, i dic, ostres, una eurodiputada, això deu ser algo important, no? I me diu que estan molt preocupats, no cal llegir-ho tot, però que estan molt preocupats per la crueltat animal que planteja la pràctica del toro volat, que escala foc a les banyes del toro. Em sembla que l'han explicat les cosetes una mica regular, no? I va dient, doncs sí, que això que haurien de traure les festes en bous perquè molt malament, no? I aquests dies he estat pensant a veure què li contestaré a esta bona senyora, que és de Luxemburgo, i doncs li diré això, no? Que, ostres, per una vegada que un parlamentari se dirigís aquí a Santa Bàrbara, en la de problemes que tenim al món, que nos entran en patera 500
500 persones cada dia i a les Canàries que després se van per tota Europa, no? Tenim problemes d'habitatge, tenim una guerra aquí a Ucraïna que ja fa prompte farà dos anys que va i aquí ningú fa res per a poder-la parar. En tots els problemes que tenim, al Europarlament se fixen en que a Santa Bàrbara, a festes, fan molts esmolats. Això és una cosa surrealista. Però bueno, li contestaré. No, podria fer no contestar i passar de tot, però no tinc ganes de contestar-li. També li preguntaré que, bueno, si li preocupa que a Luxemburgo, que és el seu país, sigui un dels paradisos fiscals més importants del món. O sigui, tu pots allà amagar els diners i ningú te pregunta res i moltes empreses se donen la sede, la tenen allí, per pagar els impostos. Això no li preocupa a aquesta senyora? Però bueno, veurem què diu. I després us volia passar unes imatges que porto aquí, perquè també l'enviaré. Li diré, bueno, si tanta preocupació teniu per el maltracte animal, pues a veure què me pots dir d'això que se fa a Europa. No és una cosa que es faci al tercer món. Això es fa a Europa i ara us repartiré unes quantes imatges i vosaltres mateixos mireu una miqueta i a veure què passeu-la perquè no he portat moltes. Mireu a veure què us ve al cap quan veieu aquestes imatges. Perquè clar, quan veus que coses així se fan a Europa, i aquí ho diu, que se fa perquè és una tradició, bueno, doncs està bé. A mi això sí que me pareix un maltracte animal, això sí. Això és una massacre, no un maltracte. Aquí se carreguen 500 dolfins i ballenes, i els xiquets, no veieu, els xiquets passejant per allí en els seus llaços i els animals allí tots desbudellats. Pues bueno, le diré que està tan preocupada està pel maltracte animal que comenci per això, que això està a Dinamarca, Dinamarca és un país de los més civilitzats del món. Pues que comencen per aquí i després que vagin baixant, ¿vale? Eso es lo que le penso contestar porque, bueno, es lo que realment crec. No sé si servirà de molt, però por lo menos que sentiguen alguna veu que arriba des d'aquí, que sigui una miqueta diferent de lo que les deuen explicar, que me sembla que no és totalment real. Sí, també és bona idea, Agustí. La convidarem a que vingui aquí al poble a les festes de l'any que ve i que ho vegi ella mateixa. A veure, el patiment este tan gran que han explicat, ho sabem si és veritat. Antonio, si no em permetis, jo el que dic compren, però jo crec que és una equivocació políticament com en poques. Jo crec que la gent el que hem de fer és atraure-nos-la. No dir-li els defectes que tenen i els que hi ha pel món. El que ens interessa és el problema que tenim aquí. La senyora el que té és una mala informació. Per això. És invitar-la i li dir-li, mira, és que no va d'aquesta manera la cosa. No és així. Jo li diré de manera educada, li diré amb tot el respecte i li diré que vingui a veure els seus propis llocs. Jo em circunscriviria exactament al problema nostre. No si hi ha ballenes o si hi ha diners de... No, però... Perquè això és desviar el tema i, a més, fer-li un feo... Jo considero, l'estiu molt equivocat. No sé. Ja ho pensaré en els propers dies, perquè li vull contestar pronte. Res més, és el que us volia explicar, que cadascú des del seu lloc fem el que podem per intentar defensar les nostres tradicions, la nostra festa. Penso que un acte com aquest és molt bonic i esteu tots molt conjuntats, és una cosa nostra i no tenim que vindre de fora a dir-nos el que podem o el que no podem fer. És el que jo penso. Moltes gràcies.